Contanos cómo te decidiste a viajar, dónde vas a ir, con quién vas a cooperar. Bueno, yo no decidí por sí mismo, son los jefes tanto de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba como de la Agrupación Serrana, quienes tuvieron la tremenda obligación de elegir en principio 270 bomberos que ofreció Córdoba no solamente a Brasil, sino también a Bolivia. Y bueno, la semana pasada, entre jueves y viernes, ese número se bajó a un reducido número de 13 bomberos que necesitaban de Córdoba, debido a que van a mandar 200 en total de todo nuestro país, un total de 200 bomberos voluntarios. Bueno, es de ahí que la tremenda responsabilidad la tuvieron los jefes de elegir 13 bomberos que vamos a tener la obligación y el orgullo de representar a nuestro país, a nuestras provincias, en el tremendo incendio que está azotando al pulmón del mundo, ¿no? Es muy complejo, digamos, las tareas realmente son muy complejas. Un avión cisterna enviado por Estados Unidos a Bolivia para intentar ayudar en las tareas de sofocar los incendios, pero realmente son muchos focos, incluso hay estimaciones muy disímiles. ¿Con qué te dijeron que te podías llegar a encontrar, digo, con respecto a la tarea que desarrollás normalmente como bombero? ¿Qué tipo de entrenamiento o de conocimientos tuviste que adquirir para afrontar esto? Bueno, nosotros tenemos poca información dónde vamos a hacer precisamente, a qué lugar nos van a enviar. Pero sí estuvimos estudiando el tipo de incendio que se está desarrollando, que... En Brasil, por ejemplo, se da en la Amazonia, en la selva, un incendio con mucho combustible pesado, con árboles que tienen entre 70 y 100 metros de altura. Eso tiene un tipo de trabajo. Y después hay, en la otra zona sería de sabana, donde hay chacras también, y la sabana sería un pajonal alto de otra contextura de pastura, al cual se trabaja de otra manera. Nosotros, como no tenemos muchos detalles de dónde vamos a ir, ni qué tipo de combustible vamos a combatir, llevamos herramientas para trabajar en la selva y si nos toca la sabana también para trabajar en la sabana. Los bomberos de Córdoba puntualmente de la zona de riesgo estamos acostumbrados a trabajar en la sierra, en la altura, así que puede cambiar un poco el clima, el tipo de combustible, pero no es más de lo que ya hemos visto. La mayoría ha trabajado en otros incendios en otras provincias, en Chile, así que bueno, con mucha ansiedad y para aportar nuestro granito de arena cuando nos convoquen, ¿no? García, ¿qué tal? Nicolás Buñaski soy. Gracias por atendernos. ¿Cómo es estar...? ¿Qué tal, Nicolás? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Igualmente. ¿Cómo es estar cerca del fuego? De este tipo de fuego. Y bueno, personalmente va a ser una experiencia nueva en la selva amazónica. Yo nunca fui. Sí fueron el 98 compañeros de Córdoba. La experiencia que te puedo contar son los 25 años que tengo como voluntario, que hemos tenido todo tipo de incendio forestal y bueno, uno se tiene que preparar. Es muy, para nosotros es emocionante estar cerca del fuego, nos gusta lo que hacemos. ¿Le gusta estar cerca del fuego? Y bueno. Es la paradoja, ¿le gusta estar cerca del fuego para apagarlo? Seguramente. Muchos dicen que para ser bombero te tiene que gustar el fuego. El fuego puede estar contenido. Te doy un ejemplo para que se entienda. En un asador, cuando hacemos el asadito los domingos, está contenido. O puede estar descontrolado, que son los fuegos forestales que se dan ahora en Amazonia y que se dan también en nuestra sierra de Córdoba todos los años, que también son muy agresivos. Y déjame destacar, Nicolás, que puntualmente vamos a viajar 13, pero los 5.000 bomberos que tiene la provincia de Córdoba están totalmente capacitados y están preparados también por si hay una segunda convocatoria para viajar no solamente a Brasil, como dije antes, sino también a Bolivia. Y más que todo para los cordobeses que por ahí dicen que nos vamos a otro país y nuestra provincia está con riesgo extremo, porque esta semana vamos a tener riesgo extremo de fuego. Sí, a partir del miércoles vamos a tener temperatura arriba de 25 grados, el viento arriba de los 30 kilómetros y la humedad por debajo del 10%. Esto significa que el riesgo va a ser extremo o explosivo. Pero le hace una pregunta a nuestra compañera
Marina Fernández. ¿Qué tal, Néstor? Marina, sí, Carolina, te saluda. ¿Cómo estás? Justamente iba a eso mi pregunta. Sabemos que es la provincia de San Luis y la provincia de Córdoba puntualmente están bajo riesgo extremo por las altas temperaturas superando los 30 grados a lo largo de esta semana. Hablabas de la cantidad de bomberos que se quedan trabajando. ¿Es comparativo el trabajo que hacen acá en Córdoba y en San Luis con lo que ustedes ya se están mentalizando para afrontar en la Amazonía? Los contrafuegos, los cortafuegos, es, digamos, a grandes rasgos, el mismo estilo de prácticas que las que hacen acá? Bueno, puntualmente, hablando de San Luis y Córdoba, es la misma geografía. Tenemos la sierra, las mismas sierras altas que tenemos, las altas cumbres, continúan en San Luis. El trabajo es el mismo. Ahora, el trabajo que vamos a realizar en Brasil, no te podría decir vamos a usar contrafuego, vamos a hacer este tipo de trabajo, porque no somos los dueños de casa. Hay que ver cómo lo trabajan ellos. Sí tenemos nuestro conocimiento y nuestra experiencia que podemos aportar, pero tampoco es muy desconocido el trabajo seguramente que están haciendo allá. Yo, por lo que hemos visto en las imágenes, hay lugares de selva y hay lugares de chacra, de mucho sabana o pastizal alto, que ese es un trabajo que hacemos continuamente acá. Y bueno, están preparados. Totalmente preparados, y en cuanto a lo que decías del extremo, del río extremo, sí. El resto, 13 bomberos en 5.000 que somos, no va a afectar en nada que nuestras sierras estén bien cuidadas, ¿no?, durante estos días. Van a quedar cubiertos entonces, pero al mismo tiempo van a enviar a ustedes, a estas 13 personas, para que trabajen allá. ¿Y acá te ha tocado en algún momento ir hacia otra provincia a hacer trabajos o solo en la provincia de Córdoba? Sí, nos ha tocado ir a La Pampa en cuatro oportunidades. Fuimos a los incendios de Victoria, que, bueno, Victoria tiene, trabajamos sobre las islas, sobre los juncos, que abajo era agua y arriba se quemaba todo. Sí. No recuerdo bien el año, pero debe ser como 11 años. Más o menos, porque estaba, sí, por nacer mi hija más grande. Y después fuimos al Bolsón, a Bariloche, a los incendios de Sierra de la Ventana, San Luis, una Papagallo, gran experiencia. Y bueno, en el 2017 también estuvimos en Chile. Néstor, ¿qué te dicen tus hijas cuando les contás lo que vas a hacer? Que además es algo que está en los medios del mundo, realmente el mundo entero habla sobre esto y vos vas a participar. Así que, bueno, me imagino que deben estar muy orgullosas. ¿Qué te dicen? Sí, tengo dos nenas, una de 6 y una de 11. Cuando les dije el viernes que me comunicaron que probablemente viajábamos lunes o martes, bueno, al principio era un llanterío, pero después ya entienden el asado. Que ya cuando nacieron, de que nacieron las dos, soy bombero, así que ya se acostumbra tanto ella como mi esposa a que por ahí estamos mucho tiempo sin tranquilo, pero cuando viene la temporada de incendio es probable que para algún lado me vaya.